¡Por ti! ¡Por mí! ¡Por todos! ¡Vacúnate! Esta iniciativa permite a la región que más de 365 millones de niños, los jóvenes, hombres, femmes, en âge de procrear, y las personas âgées de nuestro continente, ont été vaccinés à la suite des activités menées dans le cadre de la semaine de vaccination des Amériques au cours des 9 dernières années. Durante la última década, la Semana de Vacunación en las Américas se ha convertido en la iniciativa de salud multinacional de mayor impacto en el hemisferio occidental. Lo que comenzó como un esfuerzo común para combatir un brote de sarampión, se convirtió en un compromiso anual de todos los países de la región que hasta hoy ha llevado el beneficio de las vacunas a casi 400 millones de personas que habitan tanto en las grandes ciudades como en asentamientos remotos y aislados, zonas fronterizas y comunidades indígenas. 10 años más tarde, la Semana de Vacunación en las Américas ha trascendido sus fronteras y ha sido adoptada por todas las regiones del mundo, culminando en abril del 2012 con la primera Semana Mundial de la Inmunización. La aparición en el 2002 del brote de sarampión en la frontera entre Colombia y Venezuela fue un urgente recordatorio de que, a pesar de los altos niveles de cobertura en vacunación logrados por los países, de la experiencia en inmunización de la región y de poseer logros históricos, tales como la erradicación de la viruela en el 71 y la erradicación de la polio en el 94, un solo caso importado podía hacer resurgir la enfermedad, principalmente entre los sectores más vulnerables de la población. Reconociendo esta amenaza, los ministros de salud de los países andinos firman el 23 de abril del 2002 el Acuerdo de Sucre para tomar decisiones que evitaran la reaparición del sarampión y coordinar una semana de vacunación simultánea en varios países. En el año 2003, con la participación de 19 países, dio comienzo la primera semana de vacunación en las Américas, logrando vacunar a 13.6 millones de niños menores de 5 años bajo un lema que se convertiría en el corazón de cada campaña: vacunación, un gesto de amor. ¡Vacunación, un gesto de amor! Es algo que a mí me gusta, servirle a la población, porque en verdad sí hay personas que necesitan de nuestra ayuda, ¿verdad? Así ayudamos a muchos niños a prevenir de muchas enfermedades, ¿verdad? Y a salvar también vidas. Y yo me siento feliz sirviéndole al pueblo. ¡Vacuna a tu familia, protege a la comunidad! Los objetivos de la Semana de Vacunación en las Américas han sido claros: promover la equidad y el acceso a la vacunación, fortalecer los programas de inmunización en la región, promover la transición de la vacunación infantil a la vacunación de toda la familia, mantener la inmunización en la agenda política y promover la solidaridad y la unidad continental, la comunicación y la cooperación entre países. El éxito de los programas de vacunación ha dependido de estrategias innovadoras en la vigilancia epidemiológica y evaluaciones cuidadosas, así como en la colaboración intensa con otras organizaciones, el gobierno, el sector privado y la participación de la sociedad civil, y en el inmenso trabajo de comunicación y movilización social. El respaldo político a través de la participación de presidentes, primeras damas, alcaldes y otras autoridades locales y nacionales en los lanzamientos de cada campaña ha llevado la inmunización a lo más alto de la agenda política de cada país. Las jornadas de vacunación como la que ejecutamos hoy nos permiten tener un impacto real en la reducción de los índices de mortalidad, precisamente, como insisto, de la población más vulnerable: los niños, las niñas, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. En el decenio transcurrido desde su inicio, la Semana de Vacunación ha evolucionado para convertirse en una iniciativa que va más allá del mejoramiento de la cobertura de la inmunización.
mientras la Organización Panamericana de la Salud proporciona cooperación técnica a los países que la necesitan, los ministros de salud participantes adaptan las actividades de su semana de vacunación para hacer frente a las prioridades sanitarias nacionales. Tal flexibilidad ha permitido utilizar la semana de vacunación para mejorar la vigilancia epidemiológica y para promover la coordinación fronteriza de los servicios de salud de países limítrofes. Algunos gobiernos han aprovechado la semana para introducir nuevas vacunas o vacunas subutilizadas como el rotavirus, la hepatitis A y la influenza. Otros han ofrecido una variedad de servicios sanitarios integrados a las campañas de vacunación nacionales, como la provisión de suplemento de vitamina A, tratamiento de desparasitación y detección de hipertensión y diabetes entre niños y adultos. Durante estos 10 años, la amplia participación de otras agencias ha sido esencial para el éxito de la semana. Además, un gran número de celebridades han respaldado de manera espontánea esta fiesta anual de la vacunación a través de anuncios de interés público en la radio y la televisión. En el año 2012, las iniciativas de semanas de vacunación en varias partes del mundo se unieron en la primera Semana Mundial de la Inmunización, sustentada por una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, y se demostró así la fuerza de una idea. Las vacunas funcionan y salvan vidas. Más de 180 países participaron de esta primera campaña mundial, llegando con el vital recurso a millones de personas necesitadas. Protect your world. Get vaccinated. Sin embargo, la comunidad de salud pública todavía enfrenta problemas relacionados con la inmunización. La semana de vacunación puede ser un instrumento para hacer frente a estas dificultades, especialmente ahora que ha pasado a tener un carácter mundial. Nuevas vacunas, como la antineumocóxica y la antirrotavírica, ya están disponibles para proteger de enfermedades como las neumonías y la diarrea, que históricamente han sido responsables de millones de muertes. El desafío será lograr que estas vacunas sean accesibles para los que más las necesitan. Han transcurrido 10 años de pasión, persistencia, paciencia y planificación. Y aunque aún queda mucho por hacer, la semilla plantada por la Semana de Vacunación en las Américas ha germinado y los frutos se han multiplicado hasta llegar a las regiones más remotas de este mundo, demostrando la fuerza de una idea para el beneficio de todos, encontrando en la alegría de los niños, en las caricias de los abuelos y en la voluntad de nuestros pueblos que la vacunación es un gesto de amor.